especial a este acto académico por la brillantez de la conferencia que seguro vamos a poder disfrutar. Tiene la palabra la excelentísima señora alcaldesa del Ayuntamiento de la Frontera, doña María José García Pelayo García. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor rector. Bienvenidos a todos los que están con nosotros en este acto de inauguración de lo que son los cursos de otoño y, por supuesto, dar la bienvenida a todas las personas que están o que estamos en esta mesa. Los cursos de otoño que se celebran en virtud de lo que es la colaboración del Ayuntamiento de Jerez con la Universidad de Cádiz, tengo que decir que son unos cursos de los que los jerezanos nos podemos sentir profundamente orgullosos, porque tenemos el privilegio de que se celebran en Jerez, pero son en todo caso unos cursos abiertos a todos los ciudadanos, a todos aquellos que quieran participar, no solamente de nuestras fiestas, sino también del ambiente cultural que alrededor de estas fiestas se genera, y en concreto a través de estos cursos de otoño. El objetivo de los cursos es trabajar y avanzar en lo que es las inquietudes universitarias, en lo que son las propuestas relativas a la universidad, al mundo de la cultura. Y es importante que se realicen en el marco de los cursos de otoño, de las fiestas de otoño, perdón, unas fiestas muy importantes para Jerez, unas fiestas que, como ustedes bien saben, los jerezanos, las jerezanas, el gobierno municipal dedica a la historia de Jerez, porque la historia de Jerez pasa principalmente por el vino, el caballo y el flamenco. Tres factores que convertimos en los grandes protagonistas de estas fiestas, de estas fiestas de otoño, pero sobre todo teniendo muy presente que los grandes protagonistas son, en definitiva, los jerezanos y la cultura. Los cursos, los octavos cursos de otoño que se celebran en el marco de estas fiestas de otoño, están articulados a través de dos vías distintas o de dos programas distintos. En primer lugar, unos cursos internacionales de pintura y escultura que se celebran en los claustros de Santo Domingo. Y luego unos cursos, los octavos cursos de otoño, con una temática que gira en torno a la especialización universitaria del campus de Jerez. Una cuestión muy debatida, una cuestión sobre la que hemos hablado todos, hemos hablado los jerezanos a través de esa mesa que hay creada, y hemos hablado, por supuesto, que también los responsables políticos y, como no podía ser de otra manera, la universidad. Y es que Jerez se juega mucho con respecto al campus universitario. Nos jugamos nuestro futuro y nos jugamos el empleo de Jerez, porque tenemos claro desde el gobierno municipal que la formación, o que el empleo, mejor dicho, es imposible sin una formación adecuada. Y una formación adecuada significa una formación que inserte lo más rápidamente posible en el mercado laboral. Y cuando decimos que Jerez se juega mucho con esas titulaciones del campus universitario, lo decimos desde el convencimiento de que si no tenemos unas titulaciones adecuadas al futuro laboral de Jerez, que pasa necesariamente por el turismo y por el desarrollo agroindustrial, pocas expectativas de encontrar un puesto de trabajo van a tener muchas jerezanas y muchos jerezanos. Por lo tanto, creo que es importante que en el marco de estas fiestas de otoño, que en el marco de estos cursos de otoño, Universidad de Cádiz y, por supuesto, también Ayuntamiento de Jerez, se hable de universidad, se hable de formación y se hable de empleo. Y lo hacemos en fiesta, porque a los jerezanos nos gusta mucho la fiesta, pero también sabemos que de la fiesta podemos obtener muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, darle la enhorabuena y dar la bienvenida, como no se podía hacer de otra manera, lo tenía que haber hecho quizás al principio, a Margarita Sala. Es un honor, y para mí como alcaldesa, tengo que decir, se lo he dicho anteriormente, pero lo voy a insistir, es un honor tenerla en esta ciudad, es un privilegio escucharla, y que sepan que tiene las puertas abiertas de Jerez, las puertas abiertas de nuestro ayuntamiento. Espero que se sienta con gusto y que también disfrute de las fiestas. Seguidamente hemos buscado una profesora de la Universidad de Cádiz también, que se ha distinguido por su alto prestigio científico, para que haga la presentación de la distinguida conferenciante que nos acompaña. Por eso, la profesora doctora doña María Luisa González de Canales García
profesora de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz y decana de la misma, va a hacer la presentación de nuestra conferenciante, nuestra distinguida conferenciante. Tiene la palabra, por tanto, la profesora María Luisa González. Buenas tardes a todos vosotros. Para mí es un honor presentar en esta fundación a la doctora Sala. En nombre de la universidad e incluso en nombre del propio Ayuntamiento de Jerez, me es muy grato hacer esta pequeña presentación. La voy a estructurar en dos partes, un poquito dedicada a su vida para que se conozca humanamente y otro trocito dedicado a su obra y a su labor investigadora. Margarita Sala nació en Canelo, Oviedo. Su padre era médico y desde muy pequeña pues, sintió gran vocación por la ciencia. De hecho, a los 16 años se marchó a Madrid a estudiar, hizo un curso de selectivo que era común para las titulaciones de química y de medicina, pensando en un principio cursar medicina. Pero debido a sus largas horas en los laboratorios de química, oye, no sé qué pasa en todas las facultades de química, pero los alumnos cuando entran en ello se quedan en química, o sea, ¿no? La prueba la tenemos en nuestra propia universidad, ¿no? Aunque nosotros, los de Ciencias del Mar, tenemos la competencia. Al final se inclinó por química, se especializa en química y entonces en verano de 1958 conoció a Severo Ochoa, el cual a partir de ahí ya influyó decididamente en todo su futuro. La orientó hacia bioquímica y le presentó al profesor Alberto Sol para que hiciera con él la tesis doctoral. En aquella época, una mujer haciendo una tesis doctoral con Sol, pues era un poco que Sol en principio no le cayó demasiado bien la propuesta, como él dijo posteriormente cuando ya Margarita trabajaba con él, que no tenía fundamento para haber dicho aquello. En 1964, y junto a Eladio Viñuela, su marido, a quien conoció haciendo la tesis de licenciatura, se marchan a Estados Unidos y empiezan a trabajar con Severo Ochoa en el trabajo de investigación postdoctoral. En 1967, Margarita Sala y Eladio Viñuela vuelven a España y con financiación americana, conseguida a través del Nobel, empiezan a poner en marcha toda la biología molecular. O sea, que es el germen, junto con su marido, de todos los centros de biología, centro fundamental de biología molecular de este país. Para ella, el apoyo de su marido siempre ha sido fundamental. Ella lo consideraba su maestro y sigue siendo su maestro, aunque hoy día no está con ella. Tiene, en cambio, una hija fruto de su unión. Su obra está muy ligada a su vida. Se licenció en química, es doctora en bioquímica, se especializa en biología molecular en Estados Unidos, en el Centro de Investigaciones Biológicas primero y desde 1977 en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Todo su trabajo de investigación, o lo centra al menos, y sigue trabajando en dicho tema, sobre el virus bacteriano FIV-29. Es un virus muy pequeño, pero tiene solamente unos 20 genes, pero con una compleja estructura. Esclarece en sus separatas y en sus numerosos libros los mecanismos que dicen o que hacen la replicación del DNA y el control de la expresión genética, labor que 30 años más tarde continúa llevando a cabo. Los resultados de su investigación con el virus FIV-29 se pueden extrapolar a otros sistemas más complejos, otros sistemas víricos, incluso a células, animales, eucariotas y vegetales. Es la primera mujer presidenta del Instituto de España en 1995, que coordina 8 reales academias nacionales y es la segunda en pertenecer al Consejo Científico de la Organización Europea de Biología Molecular. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica, directora del Instituto de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Desde 1988 es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y desde diciembre del 2001 es miembro electo de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón de la letra I. Es doctora honoris causa por las universidades de Oviedo, la Politécnica de Madrid y Extremadura.
autora de más de 280 artículos científicos, publicados solo ellos únicamente en revistas de impacto de orden del 4, 5 y 6. Entre sus galardones figuran el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, el Severo Ochoa de Investigación, el Premio Rey Jaime I de Investigación, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y el Premio L'Oréal UNESCO para Mujeres de la Ciencia. Yo tuve el honor de conocerla, la conocía a través de sus trabajos de investigación, de sus separatas y por deferencia de investigadores del CSIC, con los que tengo una gran amistad, pero personalmente la vi en Madrid cuando se hizo la presentación del libro de las biocientíficas españolas. Es una selección efectuada por ella donde de alguna manera se exponen las líneas de unas 400 investigadoras españolas en los distintos campos de la biología. Es un ejemplo a seguir puesto para que se sepa lo que la mujer ha tenido que luchar y sacrificarse para llegar a encontrar puestos de responsabilidad en esta sociedad actual. O sea que para mí fue todo un honor conocerla. Como veis, tiene una extensa obra y una intensa vida. Por tanto, yo creo que es suficiente este pequeño esqueje que he hecho de su obra y de su vida. Le doy la palabra a la doctora Sala para que empiece su conferencia La biomedicina en el siglo XXI, donde de alguna manera nos mostrará, pienso yo, la importancia que ha tenido todo tipo de investigación en el genoma humano, sobre todo aplicado a la medicina. Muchas gracias y tiene la palabra la doctora Sala. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que es para mí un honor y un privilegio estar hoy aquí en esta octava edición de los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera. Agradezco al señor rector y a la señora alcaldesa esta invitación y agradezco también las muy cariñosas palabras de la señora decana de la Facultad de las Ciencias del Mar. Decía antes en la rueda de prensa que hubo antes que es mi primera visita a Jerez, pero espero que no sea la última. Por lo que he visto al pasear por la ciudad, me ha parecido una bellísima ciudad y tengo que volver. Bien, hoy les voy a hablar, como ha dicho María Luisa, del apasionante tema de la biomedicina del siglo XXI, es decir, lo que va a ser la biomedicina en este nuevo siglo como consecuencia de lo que hemos aprendido de la secuencia del genoma humano. Durante el último medio siglo hemos asistido al nacimiento y al espectacular desarrollo de la biología molecular. Así hemos conocido la naturaleza del material genético. Experimentos clave realizados a finales de los años 1940 y a principios de los 50 indicaron que el material genético es el ácido nucleico, el DNA o el RNA, y no las proteínas como se pensaba durante la primera mitad del siglo. Además, en 1953, y este año celebramos el 50 aniversario, Watson y Crick determinaron que el DNA está en forma de doble hélice, lo que sugirió un mecanismo para su duplicación. Por otra parte, se ha descifrado la clave genética, es decir, cómo una secuencia de cuatro elementos, los nucleótidos, en el DNA, se leen para dar lugar a otra secuencia de 20 elementos, que son los aminoácidos que forman las proteínas. También se han conocido los mecanismos básicos de control de la expresión genética y se han puesto las bases para el desarrollo de la biotecnología. Las contribuciones de la biotecnología a la humanidad son muchas y muy importantes. Así, en el sector farmacéutico se han conseguido productos más seguros y más baratos. La insulina, la hormona del crecimiento, las interleucinas, los interferones, las vacunas, etc. En el sector medioambiental se han obtenido nuevas bacterias modificadas para biodegradar compuestos que no lo eran por las bacterias existentes. En agricultura se han conseguido plantas transgénicas resistentes a insectos, a virus, a la salinidad del suelo, etc. En este cambio de siglo y de milenio hemos asistido a un acontecimiento científico de enorme importancia. El conocimiento de la secuencia del genoma humano con sus 3.200 millones de nucleótidos distribuidos en los 23 pares de cromosomas
que constituyen nuestra dotación genética. La secuencia del genoma humano contiene la clave genética presente en cada una de las 10 trillones de células que existen en cada persona. Es la información necesaria para crear un ser humano y que influye en nuestro comportamiento y en nuestras mentes. También ayudará en el estudio de influencias no genéticas en el desarrollo humano, nos desvelará aspectos relacionados con nuestros orígenes y nos indicará nuevos enfoques para combatir enfermedades. El proyecto Genoma Humano surgió de dos ideas clave que emergieron en los comienzos de los años 1980. Uno, que la posibilidad de conocer la secuencia de genomas aceleraría la investigación médica, pues permitiría a los investigadores atacar los problemas de una manera racional. Y dos, que dicho conocimiento requeriría un esfuerzo de una gran parte de la comunidad científica. En 1988, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos nombró un comité para iniciar el proyecto de secuenciación del genoma humano, recomendando también que se secuenciasen otros genomas como bacterias, levaduras, gusanos, moscas y ratones, así como el desarrollo de la tecnología necesaria para la consecución de estos objetivos. Por otra parte, se hacía hincapié en la investigación respecto a las implicaciones éticas, legales y sociales derivadas del conocimiento de la secuencia del genoma humano. A finales de 1990 se estableció un consorcio público para determinar la secuencia del genoma humano que implicaba a 20 laboratorios y cientos de investigadores de Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Francia, Alemania y China. El 15 de febrero del año 2001, este consorcio público publicaba en la revista inglesa Nature un borrador con la secuencia del genoma humano que está disponible gratuitamente para toda la humanidad. Simultáneamente se publicaba el mismo día en la revista americana Science por la compañía americana Celera Genomics otro borrador de la secuencia del genoma humano. En el último cuarto del siglo XX y en los primeros años de este siglo hemos conocido la secuencia completa de 600 virus y viroides, 200 plásmidos, cerca de 200 orgánulos, más de 30 bacterias, un hongo, la levadura de cerveza Saccharomyces cerevisiae, la planta Arabidopsis thaliana y dos variedades de arroz, varios animales, la mosca del vinagre Drosophila melanogaster, el gusano Xenorhabditis elegans, el pez cubo y el ratón, y se han publicado dos secuencias de gran importancia desde el punto de vista de la medicina, la del parásito Plasmodium falciparum, causante de la malaria, y la del mosquito Anopheles gambiae, cuya picadura transmite esta enfermedad. El conocimiento de las secuencias de los genomas del parásito y del mosquito abre la puerta a nuevos tratamientos contra la enfermedad y al desarrollo de nuevas técnicas para controlar a los mosquitos transmisores de la malaria. Un dato que ha resultado ser una sorpresa en la secuencia del genoma humano es el número de genes relativamente bajo, solamente unos 30.000, comparado con otros genomas secuenciados. Este número de 30.000 compara con 6.000 en la levadura de cerveza, 14.000 en la mosca del vinagre, 19.000 en el gusano y 26.000 en la planta Arabidopsis thaliana. Lo que parece claro es que cada gen en el genoma humano puede codificar a unas 5 proteínas, debido al sistema de procesamiento alternativo que tiene lugar en el RNA mensajero. Por el contrario, los organismos que he mencionado antes tienen un nivel de procesamiento considerablemente menor. ¿Qué hemos aprendido de la secuenciación del genoma humano? Pues hemos aprendido muchas cosas muy importantes, pero una de ellas es que solamente un 1,5%, es decir, 48 millones de nucleótidos de un total de 3.200 millones, solamente estos 48 millones son genes que codifican a proteínas. La mayor parte del DNA es lo que se ha llamado DNA basura, aunque de momento se desconoce si existe alguna función para esta enorme cantidad de DNA basura. Otra pregunta importante es, ¿de dónde vienen nuestros genes? Pues la mayor parte de ellos vienen de un pasado lejano
desde el punto de vista evolutivo. Las funciones celulares más elementales, tales como el metabolismo básico, la transcripción del DNA en RNA, la traducción del RNA en proteínas o la replicación del DNA, evolucionaron solo una vez y han permanecido muy estables desde la evolución de los organismos unicelulares como las levaduras y las bacterias. La mayor diferencia entre los humanos y las moscas o los gusanos es la complejidad de nuestras proteínas, que tienen más módulos por proteína y nuevas combinaciones de módulos. Otra cuestión relevante es qué diferencia un organismo a otro. El equipo de Celera Genomics ha presentado datos en los que se pueden observar en los vertebrados la aparición de dos tipos de genes. Unos, los que son específicos de sus capacidades características, tales como la complejidad neuronal, la coagulación de la sangre o la respuesta inmune adquirida, y aquellos que confieren mayores capacidades generales, tales como genes para la señalización intra e intercelular, el desarrollo, la muerte celular programada o el control de la expresión génica. El conocimiento de la secuencia de los genomas de otros organismos será pieza importante a añadir al puzzle evolutivo. Un genoma cuya secuencia completa se espera con enorme interés es la del chimpancé, aunque datos preliminares indican que la diferencia genética entre el chimpancé y el ser humano es de tan solo el 1%. Sin embargo, muchos investigadores dudan de que una comparación de la secuencia del ser humano y del chimpancé nos vaya a revelar los mecanismos que determinan la capacidad de hablar, la capacidad de razonamiento abstracto, la adquisición de la posición erecta, etc. Parece probable que estas características y capacidades han surgido de pequeños cambios, por ejemplo, en la regulación génica, en el procesamiento de proteínas, en las interacciones entre las proteínas, que no son aparentes de la simple inspección de la secuencia de los genomas y que requerirá mucho más trabajo con el estudio de lo que se ha llamado proteómica, es decir, determinar las proteínas especificadas por los distintos genes, así como la función de las mismas. De hecho, recientemente se ha visto que lo que distingue a las dos especies, es decir, al ser humano y al chimpancé, es la cantidad de expresión genética y proteica, más que las diferencias en la estructura de los genes o de las proteínas. Además, se ha encontrado que la forma en la que se expresan los genes difiere más en el cerebro que en otras partes del organismo de humanos y chimpancé, como por ejemplo el hígado o los leucocitos. La conclusión es que la especie humana sufrió una aceleración en el ritmo de cambio de la expresión de los genes de forma selectiva en el cerebro, con diferencias de hasta un ritmo 5 veces superior al de los chimpancés. Otro dato interesante que se ha revelado de la comparación de las secuencias del genoma del gusano y del ser humano es que aproximadamente un 36% del genoma del gusano, es decir, unos 7.000 genes, son esencialmente los mismos que los de los humanos y los de otros organismos, y son los que contienen las instrucciones para ejecutar los procesos más básicos de la célula y del desarrollo del organismo. Por otra parte, la comparación de los genes de la mosca drosófila con 289 genes humanos asociados a enfermedades ha indicado que 117 genes de la mosca están relacionados con dichos genes humanos. Por ejemplo, se han encontrado genes relacionados con el cáncer y con la neurofibromatosis, entre otros. También es de señalar la importancia del descubrimiento de la función de unos genes que se llaman HOX, que especifican el desarrollo y diferenciación de las diversas regiones del cuerpo, cuya función es universal para todo el reino animal, incluyendo la especie humana. Muchas anomalías congénitas que aparecen en los seres humanos se deben a disfunción de estos genes HOX. Uno de estos genes, que está conservado en moscas, ratones y humanos, dirige la construcción del intestino posterior y del ano de las personas, lo que permitirá en el futuro tratar o prevenir diversas malformaciones congénitas o ciertos tumores de colon. También se han identificado mutaciones de un gen en la mosca que hacen que ésta viva más de 100 días en lugar de los aproximadamente 60 días que vive normalmente. En el ser humano existe un gen similar.
También en relación con el tema del envejecimiento, se ha encontrado un gen en el gusano, tenorrhoeditis, cuya desactivación hace que el gusano viva 3 veces más de lo normal. Es importante indicar que dicho gen del gusano, cuando no funciona, hace que las células metabolicen menos glucosa y produzcan menos radicales libres que son dañinos para la célula. Otro factor importante en el envejecimiento son unas estructuras que tenemos todos en nuestros cromosomas que se llaman los telómeros y una proteína que se llama telomerasa. En las células somáticas normales, los cromosomas se acortan en cada división celular, lo que no es un problema inmediato, ya que cada cromosoma termina en un telómero, una estructura muy redundante que contiene miles de copias de una secuencia de DNA de 6 nucleótidos. Por el contrario, en las células germinales inmortales que expresan telomerasa, no se acorta su DNA durante la división celular. Sin embargo, las células somáticas normales, que mediante técnicas de bioingeniería expresan telomerasa, rompen la barrera de la senescencia. Así, células que normalmente envejecerían después de 50 divisiones se pueden dividir más de 100 veces y permanecen jóvenes. Varias aplicaciones terapéuticas muy importantes se derivan de la capacidad de aumentar la duración de vida de las células sanas de una persona. Así, por ejemplo, la obtención de células de la piel rejuvenecidas para tratar ulceración crónica de la piel, o células epiteliales de pigmento de retina para tratar la degeneración macular. Por otra parte, puesto que el 86% de los cánceres expresan telomerasa, se están desarrollando drogas que inhiban a dicha proteína. Una pregunta de un enorme interés es en qué se diferencia entre sí los genomas de cada persona. El proyecto Genoma Humano ha descifrado los genomas de 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, entre los cuales hay un asiático, un hispano, un afroamericano y un blanco europeo. De acuerdo con los datos obtenidos, no es posible distinguir una etnia de otra del análisis del genoma. Se calcula que el genoma de 2 personas solo se diferencia en un 0,2%, y es esa cantidad tan pequeña la que hace único a cada individuo. Los seres humanos difieren entre sí en aproximadamente 1 nucleótido en cada 1000 nucleótidos. Esto es lo que se conoce como polimorfismo de un solo nucleótido, o en las siglas inglesas SNPs. Si tenemos en cuenta los 3.200 millones de nucleótidos en el genoma humano, esto se traduce en un total de 3,2 millones de SNPs. Los SNPs son marcadores que pueden permitir a los epidemiólogos descubrir la base genética de muchas enfermedades. También pueden darnos información respecto a la respuesta de cada persona a los medicamentos, lo que es importante para mejorar la especificidad de las drogas. Adicionalmente, el análisis de los SNPs puede darnos la clave de la base genética de nuestras capacidades personales, por ejemplo, como la capacidad para las matemáticas, la memoria, la coordinación física o incluso la creatividad. Los datos relativos al patrón de variación de SNPs a través del genoma humano nos suministran un indicador de factores biológicos e históricos que han afectado al mismo. Así, la diversidad de nucleótidos en regiones que contienen genes es de 8 diferencias por cada 10 kiloases. Curiosamente, los genomas humanos varían menos en sus cromosomas sexuales. Por ejemplo, la variación entre diferentes cromosomas X es de solo 4,7 diferencias por 10 kilobases, siendo mucho más baja para el cromosoma Y, que es de solamente 1,5 diferencias por 10 kilobases. Esto se debe al hecho de que los cromosomas sexuales tienen patrones de mutación y recombinación que difieren tanto entre ellos como con respecto a los cromosomas no sexuales. Quizá, no sorprendentemente, algunas regiones genómicas tienen diversidad más alta o más baja que la media. Por ejemplo, el sitio HLA, que codifica proteínas que presentan antígenos al sistema inmune, muestra una gran diversidad. Variaciones en las secuencias del genoma marcan las diferencias en nuestra susceptibilidad a o protección de toda clase de enfermedades, en la edad de la aparición y severidad de la enfermedad y en el modo en el que nuestros cuerpos responden a los tratamientos.
Por ejemplo, ya conocemos que diferencias en un solo nucleótido en el gen APOE están asociadas a la enfermedad de Alzheimer y que una simple deleción en el gen CCR5 receptor de quimioquinas da lugar a resistencia al virus de la inmunodeficiencia humana y al SIDA. Comparando los patrones y frecuencias de SNPs en pacientes y controles, se podrá identificar qué SNPs están asociados con qué enfermedades. Esta investigación nos traerá la medicina genética, con la cual el conocimiento de nuestra individualidad alterará muchos aspectos de la medicina. Durante el siglo XX, los humanos no han sido la especie de elección para estudiar genética, ya que no se podían producir mutaciones y observar el resultado de las mismas, algo que se podía hacer con sistemas de animales modelo, como la mosca del vinagre o incluso el ratón. Sin embargo, el siglo XXI, con el conocimiento de la secuencia del genoma humano, suministrará a los investigadores en genética un sistema de mayor interés para tratar de entender las características físicas y de comportamiento del ser humano. También se podrá estudiar cómo la variación natural da lugar a cada una de nuestras enfermedades. Para algunos existe el peligro de la genomanía, es decir, pensar que todas las diferencias y similitudes están determinadas exclusivamente por la genética del individuo. Pero esto no es así. Los genes y los genomas no actúan en el vacío, siendo el ambiente de una gran importancia en la biología humana. Así, la identificación de las variaciones de nuestros genomas mediante el mapa de SNPs será uno de los modos para entender mejor la influencia de la genética y del ambiente. Otro aspecto importante del conocimiento de las secuencias del genoma humano es el estudio de otros posibles genes que producen cáncer, además de los ya identificados hasta la fecha. En definitiva, todos los cánceres están causados por anomalías en la secuencia del DNA. A través de la vida de un individuo, el DNA de las células humanas está expuesto a la acción de agentes mutagénicos y sufre errores en la replicación, lo que produce cambios progresivos en la secuencia del DNA de cada célula. Ocasionalmente, una de estas mutaciones somáticas altera la función de un gen crítico, suministrando una ventaja de crecimiento a la célula en la cual ha ocurrido la mutación, dando lugar a la aparición de un clon expandido derivado de dicha célula. Mutaciones adicionales en genes diana relevantes, seguido de expansión clonal, produce células que invaden los tejidos a su alrededor, produciendo metástasis. El cáncer es la enfermedad genética más común. Una de cada tres personas en el mundo occidental desarrollan cáncer y una de cada cinco personas mueren de cáncer. Hasta la fecha se han identificado más de 100 oncogenes y unos 30 genes supresores de tumores o antioncogenes. La versión normal del oncogen en la célula, el proto-oncogen, tiene funciones importantes en diversas rutas de señalización que regulan el desarrollo embrionario, la renovación celular en tejidos adultos, la diferenciación y la muerte celular programada. En células cancerosas, las mutaciones en los proto-oncogenes desregulan su expresión y o alteran su estructura. Por otra parte, los genes supresores de tumores, también encargados de mantener el crecimiento celular normal, sufren mutaciones en las células cancerosas por las que dejan de funcionar. Un número muy elevado de cánceres se deben a mutaciones en los genes supresores de tumores. Solamente entre un 5 y un 10% de los cánceres tiene un componente hereditario. En este caso, el análisis genético puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, si una persona tiene un gen que le predispone al cáncer de tiroides, puede extirparse dicha glándula. O si tiene predisposición al cáncer de colon, puede controlarse mediante frecuentes colonoscopias. En el caso del cáncer de mama, se pueden realizar medidas de detección precoz, como autoexploraciones, mamografías, etc. El conocimiento que hemos adquirido en relación con el cáncer ya está permitiendo y nos va a permitir cada vez más mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Así se han obtenido una nueva generación de drogas contra el cáncer más específicas y menos tóxicas que las que existían actualmente. Los médicos de este nuevo siglo buscarán en los tumores las mutaciones que contengan
y tratarán de destruir las células cancerígenas con la herramienta más adecuada en cada caso. Otros genes que producen enfermedades. Se ha identificado un número ya muy considerable de genes cuya mutación puntual producen enfermedades. Algunas de las enfermedades producidas por mutaciones de genes son monogénicas, es decir, causadas por mutación en un solo gen. Muchas de ellas son neurodegenerativas, como el chorea de Huntington y varios tipos de ataxias, que se pueden predecir genéticamente con un 100% de seguridad, aunque los síntomas no aparezcan hasta la madurez del paciente. En la actualidad no hay tratamientos efectivos para estas enfermedades, por lo que las pruebas genéticas tienen un valor solo informativo. Otro ejemplo distinto es la hipercolesterolemia familiar, en la que se produce un aumento del colesterol desde la niñez y tiene riesgo alto de infarto, de angina de pecho o de ataque cerebral. Pero en este caso el riesgo puede evitarse con tratamientos para reducir el colesterol, por lo que el diagnóstico de esta enfermedad tiene una gran importancia. Existen también enfermedades metabólicas para las que existen diagnósticos genéticos y su posible prevención con dietas o tratamientos adecuados. Otras enfermedades, como las cardiovasculares, la diabetes, el Alzheimer, la obesidad y el 90% de los cánceres, entre otras, no dependen de un solo gen, sino de varios genes, es decir, son poligénicas. La mayor parte de los casos de cáncer se deben a mutaciones en varios genes, muchas de las cuales se producen a lo largo de la vida del individuo debido al tabaco, a la radiación solar, los aditivos o transformaciones de los alimentos, etcétera, etcétera. Por otra parte, la existencia de la secuencia del genoma humano en bases de datos públicos permite la identificación rápida por ordenador de genes candidatos para producir enfermedades por mutación de los mismos. La disponibilidad de la secuencia del genoma permite también la identificación rápida de homólogos de genes que producen enfermedades, lo cual será de gran valor por dos razones. En primer lugar, mutaciones en un gen homólogo puede dar lugar a una enfermedad genética relacionada. Un buen ejemplo, descubierto mediante el uso de la secuencia del genoma, es la acromatopsia, que es la ceguera total para los colores. Hay un gen que se llama CNGA3, que codifica una subunidad que se llama alfa de un fotorreceptor. Se conocía que tenía mutaciones en algunas familias con acromatopsia. La búsqueda por ordenador en las secuencias del genoma humano reveló el gen homólogo que codifica otra subunidad, la subunidad beta, correspondiente a CNBG3, y pronto se demostró que este gen CNGB3 era la causa de acromatopsia en otras familias. Otro ejemplo se encuentra en los genes de la presenilina 1 y presenilina 2. Mutaciones en estos genes pueden producir la aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer. Una vez identificada una enfermedad producida por mutación de un gen, se puede recurrir a la terapia génica, que es la manipulación orientada a insertar genes que expresan la actividad deseada. Una de las técnicas empleadas para introducir el transgen de interés en la célula diana es el uso de vectores retrovirales, que eventualmente se integrarán en el DNA celular, llevando consigo el gen de interés. En cualquier caso, la terapia génica actual se restringe a las células somáticas, ya que la manipulación del linaje germinal no está permitida. En la actualidad hay ya una serie de enfermedades que son candidatas a la terapia génica y es de esperar que el futuro suministre tecnologías adecuadas para introducir un gen normal allí donde el gen existente está alterado. El conocimiento de los genes implicados en la enfermedad, de sus mecanismos de control y del efecto de los SNPs y mutaciones permitirá realizar el diagnóstico, la prevención y la terapéutica de las enfermedades. Otro tema de un gran interés que vale la pena comentar, aunque sea reciente, es la selección de embriones para obviar problemas de enfermedades genéticas. Ha sido muy debatido el caso de unos padres en Estados Unidos que mediante fecundación in vitro con diagnóstico preimplantacional han engendrado un niño libre de la anemia de Fanconi que padece su hermana, con el propósito de que la niña pudiera disponer
de un donante de células madre idóneas para tratar su enfermedad. En España nacieron en 1993 las dos primeras niñas tras recurrir al diagnóstico preimplantacional. Actualmente existen más de 50 enfermedades de las que se puede realizar diagnóstico preimplantacional, entre ellas la fibrosis quística, el síndrome de Down, el chorea de Huntington o la distrofia muscular Duchenne. De hecho, en España nació recientemente un niño sano de padres portadores del gen de la fibrosis quística. Evidentemente, aquí se plantean también problemas éticos como, por ejemplo, qué hacer con los embriones sobrantes del diagnóstico preimplantacional o la polémica que se suscitó en Estados Unidos sobre si es lícito engendrar a una persona para que sirva de donante para salvar a otra persona, o la elección de sexo para evitar la transmisión, por ejemplo, de la hemofilia, que solo la adquieren los hombres, o simplemente la elección de sexo para tener una niña cuando la pareja tiene ya uno o varios niños. Todos estos temas tendrán que discutirse y deberán adoptarse decisiones que den lugar a leyes que permitan acceder a tecnologías que produzcan beneficios terapéuticos sin transgredir normas éticas esenciales. ¿Qué queda por hacer en el conocimiento de la secuencia del genoma humano? Una vez completada la secuencia, que recientemente ha permitido llenar todos los huecos que existían, porque lo que se había publicado en el año 2001 era un borrador con el 90% de la secuencia, pero quedaban una serie de huecos. El paso siguiente es la caracterización de nuevos genes. Es decir, antes había dicho que la estimación es que en el genoma humano habrá unos 30.000 genes, pero de hecho no se sabe todavía con seguridad. En este sentido, el conocimiento de la secuencia del genoma del ratón ya ha ayudado mucho. Se ha publicado recientemente dicha secuencia, con la sorpresa de que el genoma humano y el del ratón comparten el 99% de sus genes. Gracias a esto, ya se han podido identificar 1.200 genes humanos que habían pasado inadvertidos. Como ejemplo de similitud entre el genoma humano y el del ratón, se puede citar que ratones con mutaciones en el gen supresor de tumores P53 tienen una propensión al cáncer similar a la de los humanos con mutaciones en el mismo gen. Esto abre la puerta para realizar experimentos para tratar de encontrar un fármaco que elimine esa propensión. Una serie de experimentos se pueden hacer en ratones, pero no en humanos, como por ejemplo, inactivar el gen, repararlo, modificarlo en el tubo de ensayo y reintroducirlo en el ratón. Es decir, el conocimiento de la secuencia del genoma del ratón hará posible el estudio de casi todas las enfermedades humanas en el ratón, un modelo de laboratorio cuya genética se lleva estudiando durante más de 100 años. Otro reto será el definir los patrones de procesamiento alternativo de los distintos genes, algo que puede afectar a la mitad de los genes humanos. Será también de especial interés la identificación de regiones reguladoras. El libro unidimensional del genoma humano, compartido esencialmente por todas las células en todos los tejidos, contiene información suficiente para la diferenciación de cientos de diferentes tipos de células y la capacidad de responder a una gran variedad de factores externos e internos. Una gran parte de esta plasticidad resulta de la regulación transcripcional. Aunque se sabe mucho de las señales reguladoras que actúan en algunos genes específicos, las señales reguladoras para la mayoría de los genes están aún por identificar. La genómica comparativa de diversos vertebrados ofrece una buena posibilidad para la identificación a gran escala de dichas señales reguladoras. Finalmente, de la secuencia a la función. La secuencia del genoma humano debe llevar al conocimiento sistemático de la función de los genes. Para ello, se debe estudiar la expresión del RNA en proteínas, la localización de las proteínas, las interacciones entre las proteínas, etc. Para hacer realidad la promesa del proyecto del genoma humano, se necesitará el trabajo de decenas de miles de científicos en todo el mundo, tanto en el mundo académico como en investigadores de la industria. Este trabajo tendrá profundas consecuencias a largo plazo para la medicina, lo que conducirá a la elucidación de los mecanismos moleculares de la enfermedad y, por tanto,
facilitará el diseño de diagnósticos racionales y terapéuticos de acuerdo con dichos mecanismos. Pero la ciencia es solo una parte del reto. Se debe implicar a la sociedad en una gran parte del trabajo que queda por hacer. Se requerirán comprensión y sabiduría para asegurar que los beneficios sean implementados ampliamente y equitativamente. Para ello se deberá prestar atención especial a las implicaciones éticas, legales y sociales que surgen debido al paso acelerado de los descubrimientos genéticos. Por otra parte, el proyecto del genoma humano, además de su repercusión en medicina, va a tener una gran relevancia en otra serie de áreas, como el área forense, el área de la biorremediación, de los biocarburantes, etc. Sin embargo, conviene advertir de los posibles peligros de discriminación genética debido al conocimiento de la secuencia de los genomas de las personas. En este sentido, la UNESCO acaba de proponer a los gobiernos una declaración internacional sobre datos genéticos que, si se aprueba, impedirá que las características del DNA de cada persona puedan ser conocidas por terceros, en particular los empleadores o las compañías de seguros. El texto propuesto quiere evitar el uso discriminatorio de los genes que predisponen a algún tipo de enfermedad. Los datos genéticos obtenidos con fines médicos o científicos no deberán utilizarse con otra finalidad sin consentimiento del individuo. Y ya para terminar, los grandes retos de la biología. Aunque es todavía muy grande la lista de las grandes preguntas en biología que aún no tienen respuesta, una de las más importantes es cómo funciona el cerebro. Desde Cajal se ha avanzado mucho en la descripción del cerebro, pero todavía se sabe muy poco sobre cómo funciona, cómo se produce un pensamiento, un recuerdo o una palabra. Yo creo que esta va a ser la gran clave del futuro. Otro gran reto, el origen de la vida en la Tierra, es un gran misterio en biología. Sabemos que la vida surgió en la Tierra hace 4.000 millones de años, pero no sabemos cómo ocurrió. ¿Cómo eran los mecanismos de replicación antes de la utilización del DNA o el RNA como material genético? Si existe vida fuera de la Tierra, ¿cómo es esta vida? En un libro de John Maddox, que fue editor durante 23 años de la revista inglesa Nature, titulado Lo que queda por descubrirse, mapear los secretos del universo, el origen de la vida, el futuro de la raza humana, él argumenta que no hay ninguna pregunta que no pueda contestar la capacidad intelectual del hombre, augurando que estos serán los grandes retos científicos del próximo milenio. Para terminar, quisiera citar a T.S. Eliot. Una frase: no cesaremos de explorar, y el final de toda nuestra exploración será llegar al punto donde empezamos y volverlo a conocer. Y en relación con el genoma humano, yo quisiera decir que no cesaremos de investigar, y el final de nuestra investigación será llegar a conocer las bases moleculares de la enfermedad para prevenirla y curarla. Muchas gracias. Edición de los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz en Jerez,
más si cabe cuando este año constituye, por tanto, mi primer contacto como rector con el programa estacional del campus universitario de Belgrano, que después de 8 ediciones ya se encuentra, por tanto, consolidado, pero sigue siendo joven y emergente y, sin duda, un pilar fundamental de las ilusiones que mi equipo y yo hemos puesto en la gestión de nuestra universidad. Llegar a la octava edición de cursos de otoño, de cursos estacionales, significa consolidar la actividad de extensión universitaria y de actividades culturales en general en esta ciudad, en el momento, quizás, como ha dicho la alcaldesa, más significativo y diferencial de esta tierra, el de la vendimia. Tengo, por tanto, que agradecer muy especialmente al Ayuntamiento de Jerez que esta iniciativa conjunta se lleve a cabo en septiembre, cuando el trasiego de gentes diversas, la atención de la población a su fiesta más característica y las actividades culturales programadas en torno a ella arrojan una actividad académica que persigue, ante todo, como se pone de manifiesto en los objetivos de estos cursos, la singularidad y la identificación con el entorno. De hecho, los cursos y el taller de iniciación al arte flamenco que componen esta edición buscan intencionadamente esa coherencia con las realidades y necesidades de esta magnífica ciudad que nos acoge. A lo largo de estos días se desarrollarán en un número muy importante una serie de cursos relacionados, en primer lugar, con el ámbito jurídico, cuya presencia es el resultado evidente de la tradición universitaria jerezana de los estudios de Derecho. Me permitirán en este sentido que resalte los cursos relacionados con la problemática de género, en cuyo ámbito contamos con un nutrido y prestigioso grupo de investigadoras. Ellas y el intenso trabajo realizado en este campo en los últimos años desde la Facultad Jerezana son en buena parte responsables de que desde el nuevo gobierno de la Universidad de Cádiz nos hayamos propuesto crear un área específica dedicada a los estudios de género, y aquí tenemos con nosotros la directora general de que se va a encargar del mismo. Un proyecto que estamos poniendo en marcha. Sirva como adelanto esta presencia mía en una mesa que precisamente en la que yo precisamente represento la mínima cuota. Esta edición, por tanto, se completa con la docencia en torno a las nuevas tecnologías y el medio ambiente, y en relación con esto se entorna también al sector vitivinícola, cuya trascendencia no es necesario glosar aquí. Por último, se hablará en las aulas del Palacio de Villapeña, se hablará de lo que estimo es todavía una riqueza en ciernes en la comarca de Jerez, el turismo cultural, y de otros campos de investigación emergentes en nuestra universidad, como es el caso de las ciencias psicosociales. Desde el vicerrectorado de extensión universitaria y de todo el rectorado general de la universidad, de común acuerdo con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, se ha hecho este esfuerzo enorme para que el ciclo académico que hoy se inaugura tenga la calidad y la adecuación que Jerez merece. Pero sería del todo imposible ponerlo en práctica sin la respuesta de los alumnos y los profesores que esta ciudad garantiza, revelando así su empeño e ilusión porque Jerez siga identificándose con las mejores cualidades de una ciudad universitaria. Esperamos, pues, que esta cita cultural y académica nos siga renovando a todos la ilusión por una universidad con futuro, la nuestra, que en el campus de Jerez, en el campo jerezano, tiene sus mejores perspectivas. Conseguir una universidad de calidad, en definitiva, requiere contar con las voces más autorizadas, y resulta innegable que es un auténtico privilegio el que esas voces se presten a ayudarnos en nuestra andadura. Gracias, doctora Sala, por haber aceptado nuestra invitación para darnos esta brillante disertación. La presencia de la doctora Salas es uno de esos privilegios a los que me refiero. Permítanme, pues, agradecerle a ella expresamente su presencia y ponerme a su disposición en nombre del colectivo universitario, esencialmente científico, pero universitario en general,
que representa. Muchas gracias a ella, por tanto, por compartir con nosotros su palabra y, de nuevo, muchas gracias a todos vosotros por acudir a la cita. Sean definitivamente bienvenidos y disfrutemos todos de estos cursos que hoy se inician. Muchas gracias.